Todo lo que sé de la vida lo aprendí en un tocador de señoras. Una cocina humeante, un cuartito de costura, alcobas nubladas e inacabables como misterios, donde muchos solo escucharon el estoico y trivial curso de los días y otras, en cambio, penetramos en el oculto arrullo de las nodrizas consagradas a los dientes de los otros. Donde la fuerza yace en armas sorprendentes, peine, marmita, fragancia, aguja. Donde nunca se presencian los verdaderos amos de esta casa. Aras privadas, sacros cuadrantes, donde el amor es pan y lana hilada desde hace muchas generaciones. Gineceos condenados a la ficción de las fábulas. En ellos, y no en las ágoras, estuvo siempre hirviendo la historia. ¿Y si el cuerpo no fuera pantalla para la visión de sus ficciones? ¿Y si el propósito de mis dedos no fuera el tacto, sino el calibre de la tensión entre cuerda y arco? ¿Y si el fin de mi voz no fuera la gracia, sino los cánticos de guerra? ¿Y si en lugar de batir al ciervo, aprendiera cómo cabalgarlo? La consecuencia más visible de la fuerza ha sido la pérdida de mis pechos. Dos brevas aún no granadas apenas llenan mis viejos vestidos. Tal vez expiación por deslizarme pronta en las palestras de la edad. Un escudo de punzante suavidad sabrá protegerme. Hasta que no sepas poseerte tan bien como sabes entregarte, vivirás la suerte de la asceta. Reza, trabaja, escribe, ama a Dios y su imagen, que es la imagen que te forma antes de amar a ningún otro. O el día de tu boda será también el día de tu prendimiento. ¿Por qué preparar tu venida? Dicen que mi senda fue trazada por una mano más prudente que la mía. Y si esa guía te empujara inequívocamente hacia mi existencia, sería yo quizá esposa Galilea. Descansaría esta posada cedida al azar de los peregrinos. Abandonaría todo afán de abandonar. Pero nada sabría de no haberme escapado las garras de los otros, de no haber sido áurea cicatriz en sus vetas profundas. Hoy soy porque una vez no supe ser sin nadie.